Bienvenidos nada más a Yu-Gi-Oh! Berlin Seagount y vamos con Taller de que esta vez voy a traer los magnets que me los pedisteis, supongo que ya habéis visto muchas versiones, pero lo voy a traer con una carta que todavía no se puede conseguir, ya que salió en la selección box porque quería demostrar el potencial que tiene esa carta, que es una carta que a mí me gusta muchísimo, más con el meta actual. Y bien, vamos a pasar con el deck, que os voy a decir que tiene bastantes counters, es un deck bastante bueno, pero también al mismo tiempo tiene bastantes debilidades. En concreto empezamos con dos Berserkiriones, vamos a llevar tres Deltas, vamos a llevar tres Alfas el Guerrero, Magnético, vamos a llevar a tres Gamma, llevaremos a un Beta, ya sabéis que esto es para hacer los combos, básicamente esta carta vamos a aprovechar para bajar a otra, esta nos va a ayudar a llenar el cementerio y esta va a ser el buscador que nos traiga Berserkirion. Ahí llevamos la carta que rayo nocturno, es la carta que solo salió en la Selection Boss número 2. Entonces esta carta, si la tenéis, es bastante buena, decir que solo afecta contra cartas que estén boca abajo, pero no permite que el rival las active, con lo cual, por ejemplo, si os vais a enfrentar contra un deck de magos y sabéis que tiene la carta ahí, se la podéis enviar a la mierda sin que pueda tener respuesta. Si estáis jugando contra así samurai, si os ha tirado ahí la carta, se la podéis tirar también sin que pueda tener respuesta, del personaje sí, pero no de la carta. Si pensáis que es Amazonas, también os ha tirado, lo podéis tirar. Si pensáis que va a ser cualquier mierda que pueda tirar, lo tiráis y no tiene respuesta. Con lo cual la carta es muy buena, no tiene coste de vida. Recordad, solo contra carta boca abajo, pero en un meta en el que muchas veces nos ponen una sola carta boca abajo, o que penséis que el combo está en esa carta, la podéis librar de ella. Por lo tanto, me parece buena. Lo he puesto porque en esta cuenta, la de Libra en Ecuatoriano, o sea, la de Mr. Problem Jin, que es quien me la ha dejado. Como siempre, se lo agradezco, me dicen a su canal, like ahí al de Twitch, con los directos. Que esta carta me parece guay y quería que la probase, ya que no la está usando mucha gente, no sé, en muchos vídeos, porque en principio la gente no le está sacando poder. El día que salga en caja, que yo supongo que será a lo largo de este año, la vais a ver hasta el cagar, tal y como está el meta. Y bueno, luego llevamos tres entierros de una dimensión distinta para hacer tres monstruos desterrados de volverse al cementerio y que Berserkirion siga teniendo balas para seguir pegando tiros. Inversión magnética, que es para devolver a Berserkirion del mundo de los muertos al mundo de los vivos, un agujero trampa traicionero y por último un pulso triránide. Esta carta es básicamente, se está usando con los Triamis, que es una carta que antes también se usaba, pero no mucho. Ahora con este deck gana bastante potencial, ya que nos permite solo, hay dos efectos que son los que vamos a usar. El primero, desecciona una carta boca arriba en el campo y destruirla. Y la segunda, la selecciona un monstruo tipo roca. Entonces me tendría que invocarlo de manera especial de posición de defensa. Solo dos usos que le vais a dar. Decir que, como digo, le he puesto una skill de tumba sea por ponerle algo, porque bueno, por si jugaba contra un counter sobre todo, o por si era así samuráis, o alguna cosita así, pues tumba se lleva siempre, viene bien. Y nada más, decir que he jugado 6 partidas, está probando otros decks, que también voy a traer mañana, recordar, ahora lo enseñaré. Básicamente he ganado 4, he perdido 2. Vais a ver las 4 victorias, las 2 derrotas, ha habido una que es porque he hecho yo una manqueada tremenda, y la otra es por ser inútil. O sea, porque básicamente me ha barrido con 6 samuráis, la que he perdido con 6 samuráis es por inútil. Y la otra la he perdido porque me ha pasado por encima. Y nada más, chicos, decir que ya sabéis que si queréis que siga subiendo contenido, dejad vuestro likeazo poderoso, dejad vuestros cositos ahí, amantes, comentar con vuestro juego, comentar abajo, joder, no sé ni decir el orden de despedirme. Que darle al like, suscribiros, compartirlo con vuestros amigos, dejar la campanita para que os avise de los vídeos y comentar cuál que dije sea el próximo de aquí, pero subiste al vídeo, que falta. Subiremos triadis, subelo, cabrón. Así que lo firmamos. Así que nada, chicos, os dejo con la intro. Dentro intro, nos vemos. De León.